Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Yo soy el entrenador y árbitro internacional Alejandro Gabriel Hut de Córdoba. Esto es Academia Ajedrez Internacional. Vamos a subir estos videos en nuestro canal de YouTube. Tenemos ya 272 clases. No son truquitos de apertura, no son trampillas. Aquí está el canal de YouTube. Suscríbanse. Estas clases, hay 1520 suscriptores. Algunas clases tienen casi 2 horas de duración. Esta semana vamos a hacer una demostración de los cursos que van a comenzar en el mes de agosto. Tenemos en total 14 cursos. Esta clase de hoy corresponde al curso de los lunes y miércoles, que va a empezar el lunes que viene cuando empiece agosto, que es un curso avanzado sub-2200, conceptos claves en el medio juego. Se desarrolla 1 hora después, 14 horas, los días lunes y miércoles. Se puede hacer offline, también quedan los videos grabados. Ahí están, ya les voy a pasar la información. Este curso, que es de 2 clases por semana, cuesta $20 de otros países. Desde la Argentina cuesta 2.300 pesos, ¿no? Mañana vamos a tener una clase del curso Aperturas Agresivas y Principios Fundamentales. Este es un curso para jugadores de nivel intermedio, donde vamos a armar un repertorio de aperturas con líneas que son jugadas a nivel magistral, pero que tienen la característica de ser muy intensas, muy ofensivas. Mañana vamos a tener una clase del gambito Urusov, de la apertura del alfil, que lo ha jugado incluso Magnus Carlsen. Pero hoy tenemos que hablar sobre la debilidad del rey como factor permanente o como factor transitorio en la evaluación posicional. Cuando nosotros tenemos que evaluar en el medio juego una posición, planteamos 4 elementos estáticos, 4 elementos permanentes para la evaluación posicional y 2 elementos que son transitorios, temporarios. Los 4 elementos, esto no es una clasificación mía, es una clasificación que hace el gran maestro ruso radicado en Francia, Dorfman. Los 4 elementos permanentes de la evaluación posicional, o sea que son elementos a largo plazo, elementos estables, ventajas estáticas, son la seguridad del rey como factor estático, la seguridad o inseguridad del rey como factor permanente. Un rey que está débil, lo vamos a ver en las partidas como elemento permanente. Este lo toma como primer elemento. El segundo, el material. El tercer elemento para evaluar una posición en carácter estático es la estructura de peones. Y el cuarto elemento para evaluar una posición es el posible final. Por ejemplo, ahí entra en consideraciones alfiles buenos y malos, caballo bueno contra alfil malo, finales de torres con torre buena, todo lo que significa piezas buenas y malas permanentes entran dentro de la evaluación de los posibles finales, porque, bueno, los posibles finales, después del cambio de damas, están en gran parte determinados por la calidad de las piezas. Los factores transitorios, temporarios, son sobre todo la iniciativa, quién está atacando en la posición, quién tiene amenazas, y 6, la actividad de las piezas. Bueno, con estos 6 criterios podemos evaluar cualquier posición. Hay métodos de evaluación que toman 10 criterios, 13 criterios. Bueno, cuando más criterios tomemos, más nos va a ser difícil en una partida encontrar el plan y evaluar correctamente la posición. Entonces, utilizar un sistema con solamente, ahí entraron con el micrófono abierto, es mucho más simple, bueno, y más recomendable. Bueno, entonces un factor que vamos a estudiar hoy como un factor de primer orden es la seguridad o la vulnerabilidad del rey como factor permanente. La vulnerabilidad del rey, el rey débil, el rey que no tiene cobertura de peones, el rey que está insuficientemente desarrollado, su bando, el rey que tiene las piezas muy pasivas,
puede ser un factor temporario o un factor permanente. Vamos a ver en las partidas que vamos a ver hoy, que son partidas de campeones mundiales, cómo influyen en cada uno de los casos. La primera partida vamos a ver un rey como debilidad transitoria, explotada por una partida que jugó Capablanca. Tiene la anécdota que esta no fue una partida oficial de torneo, fue una partida de exhibición que jugó Capablanca con Steiner en Hollywood. En una época en Hollywood, muchos artistas estuvieron interesados en el ajedrez. Entonces, bueno, hicieron una demostración que jugaron Capablanca contra el jugador húngaro radicado en los Estados Unidos, luego norteamericano, Hermann Steiner, con piezas vivientes. Y aquí lo que sale en la historia, lo vamos a decir rápidamente para contar la anécdota, es que, bueno, era un posible fraude, ¿no? Que la partida ya había sido arreglada y se había jugado ya anteriormente. Yo entiendo que es lógico que fuera así, porque la partida tiene que ser una partida brillante. No van a pasar una partida que dure 120 jugadas y que termine en tablas y que también sea instructiva. Bueno, la partida, por más que es una partida creada a propósito, es una partida realmente muy bella y muy instructiva. Blancas, Capablanca, año 33, negras, Hermann Steiner. Y Capablanca comienza con la apertura de los cuatro caballos, una apertura bastante sólida, y acá, ¿qué jugarían ustedes aquí? Una jugada que sirve para desarrollar y para atacar. Hay dos jugadas igualmente buenas. ¿Qué jugarían con blancas? Vamos a tratar de descubrir las jugadas como si fuéramos el genial cubano. Bueno, las jugadas de iniciativa aquí son alfil B5, que sí amenaza un peón. Sí amenaza un peón porque no es lo mismo que el español. Esto se llama la variante Ruy López de la apertura de los cuatro caballos. Porque aquí, esta jugada que en el Ruy López recupera el peón, acá no lo recupera. No lo recupera. O sea que amenazamos un peón. Y sucede que la otra jugada es la apertura escocesa de los cuatro caballos. También de desarrollo, porque sirve para la salida del alfil y de la dama, y ataca el centro. Resulta que yo asistí a una clase con el gran maestro Pano, y un alumno le muestra una partida y le dice, ¿y usted qué jugó aquí? Esta. Y Pano le dice, la peor. Bueno, es bastante exigente, ¿no? Y una vez le decía a un alumno, o una alumna le decía, si usted juega, puede jugar bien, ¿por qué juega mal? Le decía, ¿no? Porque hacía malas jugadas. Si usted puede jugar bien, ¿por qué juega mal? Bueno, en realidad lo que pasa con estas jugadas es que el negro toma caballo por E4 y tras caballo por E4, D5, si alfil por D5 se desarrolla la dama en una versión muy buena de escandinava con la pareja de alfiles, si el alfil se retira a D3, E por D4, alfil por E4 y alfil D6. Contamos los tiempos, cosa que tenemos que hacer siempre en la apertura. Tiene dos tiempos menos uno, porque falta mover un peón central. Tiene uno y el negro tiene dos. Ventaja de desarrollo del negro. Ocupación del centro, ventaja de ocupación del centro del negro. Tiene ya un peón central. Y después de que ambos se enroquen, el negro va a tomar la iniciativa jugando oportunamente F5 y E4. Ya está un poco mejor el negro. Y también hay que decir que en esta variante, esta jugada de café, el sacrificio en F7, deja una posición casi perdida para el negro. Y acá hay que jugar rey G8, pero ahora el negro tiene centro. De desarrollo están iguales. 2, 2. Dos, menos uno, uno, contra uno, 2-1. Iniciativa tiene el negro, está amenazando ganar una pieza con E4. Y después de D3, para evitar la pérdida de la pieza, H6,
caballo H3 queda horrible, alfil G4, el negro tiene una posición fantástica, dama F6, alfil C5, rey H7, el rey no corre ningún peligro porque en las casillas blancas no puede ser atacado y el blanco queda muy mal. La clavada sobre la dama realmente es muy molesta, posición realmente muy fea. Entonces, y existe solamente la posibilidad de jugar un gambito con el roque, que no es 100% correcto después de caballo C3, pero también las negras pueden jugar caballo F6. Entonces Capablanca hizo la jugada alfil B5. Aquí, jugar restringido le deja al blanco el centro, la ventaja de espacio, la iniciativa con D4. Y Steiner juega la simétrica, ¿no? Hoy en día se sabe que la simetría sirve hasta por ahí nomás y que las posiciones simétricas le dan ventaja, pequeña ventaja blanca, ¿no? Hoy en día, la jugada que ha hecho que esta variante ha dejado de jugarse es caballo D4. Caballo D4 es la jugada que inventó Rubinstein. No está sacrificando un peón porque en caso de que las blancas capturen el peón, las negras van a recuperar el peón con dama E7. Y después de la retirada del caballo, le ganamos la pareja de alfiles y tomamos en E4. Después de dama E2 y el cambio de damas, las negras tienen pequeña ventaja a cambio de la pareja de alfiles. C4 a 6 no pasa nada y buen final para el negro, ¿no? Bueno, yo ayer jugué una partida y se las muestro. Contra un maestro, esto es 10 más 10, contra un maestro internacional real que se llama Alon Mindlin, de Israel. Tiene 2.426 de Elo. Bueno, conocí la teoría yo de la variante, así que pude pintarlo, ¿no? Y acá me di cuenta que ganaba la pieza, porque ahora, si juega alfil G3, dispongo de D5 amenazando. Por un lado el alfil, la dama. El alfil no va a salir de ahí. Y acá, bueno, tengo que frenar todos los ataques. Y ahí abandonar porque pierdo la pieza más, ¿no? Tanto esfuerzo para ganarle, no sé, ¿cuántos puntos gané? 11. Bueno, entonces, no se conocía mucho en ese momento, jugó alfil B4, ¿no? Enroque, enroque, D3, D6, ¿no? Y acá, después de alfil G5, la clavada del caballo, las negras deben cortar la simetría. Porque hay una famosa partida que es la partida copiona, la partida que donde se copian las jugadas. Y acá, ¿con qué tomarían ustedes en F6? ¿Cuál es la mejor captura en F6? ¿Con alfil o con caballo? Pues yo veo muchas veces en las partidas que se equivocan. Bueno, el común de los jugadores hacen esta. Y después juegan alfil H6, pero sin damas no pueden atacar. La dama blanca no entra a jugar al ataque, tarda muchas jugadas en entrar a jugar. Incluso si juegan dama de 2 se cuelgan, no pueden tomar. Entonces ya el negro sanea su situación con... Y el que está atacando es el negro y gana el negro acá. Torre G8 y tengo también la captura en F3.
En cambio, la correcta es tomar de alfil, porque ahora la dama consigue la hermosa casilla dama H6. Y si llega la dama H6, la única forma de evitar el mate es entregando la dama, ¿no? Por ejemplo, después de alfil por caballo, no tomo, pues pierdo la dama, pero con esta jugada quedo con dama por dos piezas menores. Después de caballo por F6, que es inevitable, tengo dama por dos piezas menores. Aquí, después de tomar... Por eso, si no podés utilizar la dama, es muy difícil que puedas aprovechar la debilidad del flanco de rey, ¿no? Entonces acá, alfil por F6 es la jugada para poder amenazar ya directamente la entrada de la dama en H6. A veces juegan rey G7, pero el rey delante de su ejército es una debilidad permanente y aquí podemos sumar más piezas al ataque. Podemos jugar F4 amenazando F5, copándolo al alfil, o dama F4 con la idea de primero dar el jaque en G3 y jugar después F4. Evidentemente que las blancas están mejor porque no solamente tienen el rey débil permanentemente, como debilidad permanente, sino que además tienen muy mala estructura de peones, ¿no? Algo así. Y sigo atacando el rey y sigo creando amenazas, ¿no? Esa es la debilidad más importante de la posición, la debilidad del rey negro. Entonces, hay que tomar de alfil y la partida copiona continúa con alfil por F3, dama de 2, si toma el alfil de vuelta, tengo que entregar la dama, después de caballo por F6, no puedo defender ni F6, ni puedo defender H7, así que dama por dos piezas sin compensación. Y tras la jugada copiona, dama de 7, como el blanco da jaque, las negras ya no pueden copiar. Y ahora, ¿cómo se gana por ataque? Tienen que calcular un mate en 3, que no es difícil. Ya cuando hacen la primera jugada, ustedes tienen que ver la posición final. Ustedes tienen que ver cuando hacen la primera jugada que van a dar mate inevitable. Técnicas de ataque. Primero se analizan todas las jugadas forzadas, todos los jaques, aunque parezcan malos. Todas las capturas, aunque parezcan malos, y todas las amenazas al material. Si de pronto no hay jugadas de ataque directas, de forzadas, jugamos con las piezas peores ubicadas, ¿no? Y acá dama H6 no gana, porque todavía tiene defensa con dama G4. En realidad, si jugás dama H6, perdés la partida. Perdés la partida porque te dan mate primero, de la misma forma que como el blanco gana. O sea que si ustedes jugaron dama H6 van a perder la partida, porque le van a hacer este mate. Jaque, jaque, única, mate. Dama H6 perdía por la misma secuencia de mate, ¿no? Caballo E2 seguido de alfil por G2, dama G4 y mate, ¿no? Dama H6 perdía y alfil por G7 gana. Entonces acá las negras deben... sí o sí, quebrar la simetría. La amenaza más grave es caballo de 5, por lo cual la jugada ideal es tomar. Tomar y ya resolvemos, y además le hemos dañado la estructura de peones tomando alfil por C3. Y acá el problema que tiene el negro es cómo desclavarse, porque esta desclavada, que yo le llamo la desclavada heroica, no va a funcionar aquí, porque el blanco va a tener un ataque muy fuerte una vez que juegue F4. Vemos que este punto F6, ese caballo de F6, no puede ser defendido ni por el alfil de casillas blancas, ni por el otro caballo, ni por las torres, y el blanco rápidamente van a sumar 3 atacantes con F4 y no va a haber 3 defensores del negro. En cuestión de números te das cuenta que después de F4 no se va a poder llegar a defender. Entonces, ¿cómo se desclava? Se desclava con esta maniobra, la maniobra de Metzger, y a D4, caballo D8. ¿Pero cómo? ¿Lleva el caballo para atrás? Sí, porque el caballo no hace nada en C6. No ataca, no defiende nada ni ataca nada. Está lindo, pero no hace ninguna función. Y ahora lo que vamos a hacer es jugar caballo E6. Con eso estamos desplazándolo al alfil. Normalmente el alfil se va a C1 para tratar de tomar esta diagonal.
Pero en esta partida, pero también está esta también, alfil h4, lo cual nos permite o jugar caballo f4 y después jugar caballo g6 y después jugar h6 y terminar con el problema de la clavada, sino además que el caballo en f4 está bien en esta posición. Está en un punto fuerte que se puede combinar con temas de ataque con alfil g4 o incluso alfil h3 en alguna variante, ¿no? Y además podemos jugar ahora también, podemos jugar con h6 y g5. Y ya con la protección del caballo en g5 ya no hay sacrificios en g5, ¿no? Y aquí puede pasar que el alfil en g3 quede como pieza mala. Y si no, vean mi partida anterior que quedó el alfil ahí también horrible, ¿no? Pero acá Steiner juega una jugada no mala, pero sí dudosa, que es caballo e7. Quiere tentarlo a Capablanca a que tome rápido. Así haría el 87% de los jugadores. Pero ahora resulta que ya el caballo se suma a la defensa y las negras van a tener compensación y contrajuego por la columna G y sobre la casilla F4. No se ve cómo continuar el ataque. Si bien hay casillas débiles, no hay amenazas. No hay amenazas, ¿no? Y el negro tiene, sí, un plan molesto que es torre G8 seguido de caballo F4. Entonces Capablanca juega acá caballo H4. Él sabe que tiene que atacar en el flanco de rey y quiere sumar la torre al ataque con la jugada F4 y el caballo por F5. Y acá viene el error de Hermann Steiner de jugar C6. Acá había que retirar el caballo, pero ya las blancas están muy superior, con lo cual toda la variante entra en duda, ¿no? Ya hay que jugar F6, ya posición muy pasiva que engendra el germen de la derrota, ¿no? Pero acá juega C6 y Capablanca ya tiene el plan claro, atacar en el flanco de rey debido a que va a tener debilidades y superioridad de fuerzas. Alfil C4. Y juega alfil E6. Y ahora Capablanca dice, bueno, esta es mi oportunidad de tomar la iniciativa, alfil por caballo. Tenemos que siempre calcular toda la secuencia de cambios. ¿Qué sucede contra esta jugada? ¿Qué jugada de ataque intermedia tiene Capablanca que lo permite quedarse con pieza de más? Tienen que calcularlo siempre, porque si no se cuelgan una pieza. No es tan fácil el ajedrez, tienen que calcular. La jugada natural normalmente no gana. Rápido y mal no sirve, lo mismo que resolver los problemas. Rápido y mal. Tienen que ser mucho más eficientes en resolver problemas que cuando ustedes juegan una partida, porque si se cuelgan aquí, sin la presión competitiva, sin estar perdiendo una partida, con una partida que de otro jugador, sabiendo que tienen que hacer una buena jugada, se cuelgan, o no encuentran la jugada ganadora, en una partida de torneo, con la presión del torneo, ¿no es cierto? Ustedes no lo van a ver, ¿no? Por eso tenemos que ser todavía mucho más eficientes en la resolución de problemas que en las partidas. Se han equivocado todos. Alfil por E7, calculo, dama por E7, peón por alfil, dama por H4 y tengo igual cantidad de material, pero tengo los peones totalmente dislocados. Alfil por E7, ¿qué va a hacer el rival? Te va a tomar dama por alfil. ¿Y vos qué vas a hacer? Vas a jugar. Sí, tenés un caballo F5 intermedia, ¿no? Puede ser alfil por E7, dama por alfil, caballo F5, ¿no? Pero amenazando mate, amenazando mate, obliga a jugar G6 y bueno, ahora pieza de más y ataque decisivo, ¿no? Así hubiera jugado Capablanca, ¿no? Por eso jugó G por F6, alfil por alfil, peón por alfil, y ahora está la debilidad del rey temporaria y la debilidad del peón, y Capablanca ataca con iniciativa dama G4. Y acá la mejor decisión es jugar con un peón de menos, que no quede el rey como debilidad permanente en el centro del tablero, pero peón de menos y mala posición. Contra Capablanca no hubiera tenido ninguna posibilidad de lucha. Algo como dama por G6 y algo como D5. Y bueno, esto es una aprovechar el peón de más.
torre A1 y sigue la partida, pero se quiere aferrar a la igualdad de material. Y ahora Capablanca se da cuenta que la mayor debilidad de la partida no es la estructura de peones, sino este rey, y está buscando planes de ataque. Hay que buscar o jugadas de iniciativa que ganen, jaques que sean ganadores, y si no funcionan las jugadas de iniciativa, sumar a las piezas dormidas, a las piezas que no están funcionando en la posición. Bueno, y llegar a las condiciones donde el rey negro esté más debilitado todavía. Acá este es un momento crítico, ¿no? Porque si acá se duerme y el negro juega torre G8 después, el rey por ahí puede conseguir la seguridad. Entonces, suma más piezas al ataque o calcula los jaques. Bueno, Capablanca juega F4. Jaque, se va a G7. Y lo único que está haciendo es repitiendo jugadas. No mejoras para nada la posición. Y el negro ya puede llevar el caballo a G6 y conectar la dama un poco a la defensa, ¿no? Capablanca suma las torres al ataque. Cuando más columnas abiertas hay, más débil está el rey. Abre el centro justamente para poder sumar las torres. Torre G8, jaque, rey G7, abre. No puede tomar DF porque es mate en 2. Dama H7 mate después o torre H7. Tiene que tomar de peón. Y acá lo que pasa con el tema de las debilidades basadas en el rey vulnerable, que no se ganan con jugadas naturales. Tienen que jugar jugadas agresiva, jugadas con cierto arrojo, y lo que hace Capablanca no es un sacrificio tan difícil de hacer porque no está entregando mucho material. Podríamos inclusive realizarlo sin calcular todo, simplemente vemos que a cambio de una muy pequeña ventaja material vamos a tener un rey negro como debilidad permanente. Es muy difícil jugar con el rey débil. Yo creo que Capablanca pudo haber visto todo, pero de todas maneras podemos hacer ese sacrificio con la idea de dejarlo al rey negro como debilidad permanente, ¿no? Ahora el rey ya no va a conseguir nunca la seguridad de esconderse detrás de peones. Torre por F6. Si no tomas, tiene peón de menos y el ataque con torre F7 o torre por E6 es terrible. Jaque. Y acá ustedes ven que tiene que jugar única, tapar de caballo, ya que esta recibe mate en 2. Con lo cual, única caballo por F5. Y acá la normalidad de los mortales, hubiéramos tomado de peón. Y estamos viendo que tenemos peón y caballo por una torre. Calidad por un peón. La calidad no vale 2 puntos, vale 1,75. 1,75, 1 3 cuartos. 3 cuartos de peón. Pero además estamos amenazando tomar en E6 con jaque. Se ve que el rey no consigue ningún lugar seguro. Estamos tocando en H7. Esta posición es perfectamente jugable. Acá posiblemente juegue esta. Y bueno, ya podemos capturar todo el material que hemos invertido con dama por H7. Y después podemos tener un peón en cesta, o sea que está totalmente compensado. Uno ve esto y se mete, ¿no? Pero Capablanca acá calcula muy bien, o la partida estaba armada, ¿no? Y juega más brillante. Perdón que aquí se me fue. Caballo por caballo. Y ahora va a quedar con torre de menos, pero él ha visto que da mate, ¿no? Tiene que tomar sí o sí, si no el rey no tiene una sola casilla de escape y tiene amenazas como caballo H6, dama H6 jaque, caballo H6 ya recupera material. Entonces Steiner juega la única, jaque,
única E7, G7 mate en 2, siempre con torre F7. Es lo mismo que vaya a E6, después de jaque, rey de 6, jaque. Y acá se ve que el rey es una debilidad permanente y que el blanco tiene muchos temas de mate y el rey, vamos a ver las casillas de escape, solamente tiene B6 y B5, ¿no? Entonces, con ese objetivo, Capablanca juega dama por B7, amenazando dos jaques mates en una sola jugada. Este y este. La única jugada del negro que defiende los dos mates es dama B6, pero acá se plantea un tema de sobrecarga y Capablanca aprovecha de que la dama está defendiendo dos mates, entonces no defiende ninguno bueno. Hay que analizar los jaques que parecen malos. Sí. Torre por C6 jaque, ¿no? Y después dama por C6 mate, ¿no? Si no pierde la dama, no, si no es mate lo mismo, ¿no? Tiene rey B5 única, ¿no? Pero acá puede jugar torre por B6, A por B6, A4 o dama de 5 jaque, con mucha ventaja material, y además con el rey expuesto, la dama aumenta mucho de poder. Con el rey expuesto y además con los peones libres, la dama va a aumentar mucho de poder. Ya puede comer el peón de 5 y luego avanzar los peones, creando a su vez amenazas de mate contra el rey, o de jaque. Ahí se colgó el mate. Bueno, las partidas que hemos visto hoy están aquí, las que vamos a ver también. Siempre se aprende mucho más reproduciendo las partidas en el tablero de ajedrez tamaño normal. Entendiendo todas las jugadas, ustedes tienen la opción, estas partidas están analizadas en Lichess, entonces ustedes, si tienen dudas, pueden pedirle consejo a Stockfish. ¿Por qué Capablanca no jugó esta? ¿Por qué esta jugada? Bueno, ahí pueden ustedes ver las partidas con comentarios. Hay algunas secuencias tácticas que no hemos visto, pero bueno, la idea fundamental fue transformar lo que era una debilidad transitoria en una debilidad permanente con el sacrificio de torre por F6, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver una partida de otro campeón mundial, de Alexander Aliokhin. Un jugador que estaba mucho más orientado al ataque contra el rey que Capablanca. No fue una partida oficial, fue una partida en simultánea, pero una partida muy instructiva. Aliokhin se consideraba un artista, entonces trataba de jugar con gran belleza, inclusive en partidas simultáneas, y trataba de conseguir las copias de las partidas una vez jugadas. Bueno, Kasparov también hizo lo mismo. Yo jugué con Kasparov y estuve en la organización también de la simultánea. Pedía copias de todo el original de las partidas. Se quedó con los originales de todas las partidas. A los jugadores se le dio una copia y pidió los originales de todas las partidas. Blancas Aliokhin, negras Poindl. Esto es en una simultánea que dio en el año 1936 en Viena. Acá una española y la variante berlinesa, que era la más jugada entre 1910 y 1930 en la práctica magistral, mucho más que la jugada variante Morphy, que es A6, que es la segunda opción, hasta que se dejó de jugar porque se consideraba que el blanco tenía mucha ventaja de espacio y que los finales eran buenos, hasta que en el año 2000 Kramnik
la reflotó en el match contra Kasparov, le ganó el match por el campeonato mundial 2-0, y en las partidas que jugó con blancas, Kasparov no pudo sacar ventaja en ninguna partida. Hoy en día esa variante es muy utilizada en la práctica magistral para jugar con tablas con negras, lo juega Caruana, ¿no? El mismo Carlsen, con la técnica en finales que tiene, no ha podido ganar muchas veces el final de del Muro de Berlín. Y es una línea interesante cuando uno no le importa hacer tablas, ¿no? Para jugar a tablas con negras es bastante interesante para jugar, ¿no? Alekhine juega la jugada principal en roque. ¿Qué jugarían con negras acá? Y ya les explico cuál es el concepto. Bueno, el concepto es siempre que se pueda capturar un peón central sin riesgo de cazarlo. No para quedarse con el peón de más, no se va a quedar con el peón de más, sino para quedarse con mayor control del centro y facilitar la jugada liberadora de las aperturas del peón rey doble, que es D5. Otras jugadas son inferiores. La menos mala es alfil C5. La jugó Spassky algún tiempo, pero acá el blanco juega C3 y D4 al estilo italiano y le gana espacio. Algunas jugadas como alfil E7 son muy pasivas. A6, que han dado también, sucede que aquí el blanco va a entrar en una versión favorable de la variante del cambio, porque no va a ser fácil recuperar el peón. No va a existir este truquito porque va a quedar la dama clavada cuando tome. Ni va a existir este truquito por este truquito que ustedes ya deben conocer de la Petrov. Si el caballo se mueve, caballo por C6, ¿no? Gana la dama, así que ahí no recuperás el peón, ¿no? Entonces, bueno, Poindel juega la mejor, la que se juega hoy en día en la práctica magistral, D4, ¿no? Coloca el peón en el centro, no se puede tomar el peón porque surgen las dobles clavadas. Torre 1, primera clavada, segunda clavada, y se amenaza también F3, o sea que aquí va a terminar perdiendo una pieza, ¿no? Entonces, lo que se juega después de B4 es caballo de 6. ¿Qué quiere hacer? Bueno, quiere que quedarse con la pareja de alfiles a cambio. Porque si desarrollamos, bueno, D5 tiene el problema táctico de caballo por E5 y también aparecen los temas de torre 1 y hay mucho contacto. Y si jugás caballo F6, el problema es que después de D por E5 vas a tener que jugar caballo 1 cucha, porque no vas a poder llevar el caballo a ningún lado. Caballo E4, el caballo va a seguir paseando, con lo cual acá podemos jugar o dama D5, torre 1, ganamos mucho espacio, ¿no? Entonces, caballo de 6 y la línea principal hoy es alfil por C6, D por C6 para desarrollar, D por E5, caballo F5, dama por dama, rey por dama y esta es la posición del Muro de Berlín. El blanco tiene un peón virtual de más, tiene 4 contra 3 y ese la mayoría de peones sí genera un peón pasado, mientras que la mayoría de peones del negro, vamos a ponerlo en rojo, no genera un peón pasado. Si pudiéramos cambiar todas las piezas, ese final estaría ganado por el blanco. Pero las negras tienen dos ventajas. Tienen el mejor rey. Ese rey no corre peligro y en E8 queda bien. No hay partidas que se ganen por ataque ya sin damas en esta posición. Y la otra que tiene es la pareja de alfiles, ¿no? Y con las parejas de alfiles, muchas veces con peón de menos haces tablas. Llega alfil distinto color y haces tablas. Con lo cual esta posición es muy resistente y por eso están jugados en la práctica magistral y por esa razón Carlsen muchas veces evita entrar en esta variante. O Carlsen juega alfil C4, le ha jugado muchas veces a Caruana para evitar entrar en la española. O cuando le juegan la variante caballo F6,
no entra en la simplificación con D4, sino juega D3, una posición tranquila con C3, un esquema de Steinitz con C3 y D3. Entonces, D4, caballo D6, jugó alfil por C6 la jugada principal, y Alioujin juega D por E5, que no es una colgada, pero que no es tan buena, ¿no? Caballo B5 y A4. Ahí va a recuperar el caballo, ¿no? Y acá el negro, para quedarse con un peón, hace una jugada muy dudosa, ¿no? Ahí la mejor forma de devolver el caballo era jugar caballo BD4. Devolverlo ahí y cuando toman, seguir con el desarrollo. Y ya la próxima se enroca y es feliz, ¿no? O incluso tomar, también puede ser, y jugar D5. Con la idea de C5, si le toman el paso, alfil por D6, desarrolla, con buena posición del negro. Esa es la más sencilla. Y también existe la posibilidad de devolver el caballo bien con D6. Y a A por B5, tomar en E5. Y no hay problemas con el cambio de damas porque ya con poco material no hay problema con la seguridad del rey. El rey se queda en E8 sin problema, ¿no? Pero acá Poindl juega esa que es una jugada dudosa. E por D6, alfil por D6. Todo para ganarse un peón, ¿no? Todo para ganarse un peón, pero queda el rey debilitado. Y acá Alekhine juega una jugada profunda. No lo obliga a jugar bien, lo va a obligar a jugar mal. Sea, juega caballo D6 para quedarse con el peón, pero con un alfil en D6 mal ubicado, todo el flanco de dama sin desarrollar. Y acá Alekhine hace una jugada de ataque, preparando ataques en el flanco de rey. Bueno, torre 1, lo único que hace es obligar al rival a jugar bien y la próxima jugada se enroca y mantiene su ventaja de la pareja de alfiles y una buena posición. Lo mismo pasa con alfil G5. Alekhine es un jugador muy profundo y juega caballo G5 y lo invita a que se enroque para jugar dama D3. Ese enroque está débil porque le faltan piezas defensoras, sobre todo el caballo, ¿no? Y F5 pierde calidad después de este jaque, y caballo F7 jaque, mientras que al jugar G6 se ha debilitado el flanco de rey y las blancas pueden continuar su ataque con dama H3, o continuar un poquito con más desarrollo para jugar caballo C3, caballo E4, y en futuro el alfil en la gran diagonal le da grandes perspectivas debido a las debilidades que engendra la jugada G6. Y la situación cohibida que tiene el negro que no puede desarrollar sus piezas, ¿no? Entonces acá juega alfil E7, atacando el caballo. Y Alekhine juega con mucha iniciativa, impidiendo el enroque, jugando dama H5. Buena jugada que obliga a crear debilidades en el enroque, G6. Y bueno, para aprovechar la debilidad del rey, en este caso es transitoria, todavía si acá nos dormimos, el negro se nos enroca largo y no atacamos más. Si acá hacemos una jugada tipo dama H4 sin amenazar nada, el negro nos juega D6, alfil F5, dama D7 y se nos enroca largo. Entonces acá, dama H6, que amenaza la invasión por G7. Y después caballo por H7 y después caballo F6 jaque, ¿no? O sea que está amenazando esta entrada, capturar el peón de H7 con amenazas y la torre no tiene forma de defenderse. Por lo tanto, obliga a la única.
y otra jugada de desarrollo e iniciativa, jaque, y ahora no puede jugar alfil E7 porque pierde igual con esta. Y ahora se le amenaza a mate y se le ha metido ahí todas las piezas que no pueden moverse, y mate inevitable, mate en dos. Puede entregar el caballo, pero es mate la siguiente, dama por torre, es la amenaza de mate, ¿no? Entonces, después de jaque, caballo E7. Bueno, sigan creando amenazas. No le den tregua al rival. Sigan creando amenazas. Además, estén dispuestos a sacrificar la dama, ¿no? Una muy buena jugada de Alioji. Caballo por H7, te como la dama, caballo alfil por H6, me das caballo F6, jaque, rey F8, me jugás alfil por alfil y me cantas mate, te digo no, no es mate porque te como el alfil. Y te dejé sin piezas. Caballo H7 no, caballo E4 es la jugada. Amenaza mate en una y la dama es intomable porque se produce mate en dos. ¿Sí? Entonces, única conseguir un espacio para el rey, y la única jugada que tiene el pobre Poingl, que se atrasó en desarrollo, es jugar F5, y ahora el rey ya empieza a ser debilidad permanente. Jaque, rey F7 y defiende, ¿no? Ya acá el jugador se da cuenta que el negro no va a encontrar seguridad para el rey y que se suma, además de la inseguridad del rey como factor permanente, el hecho de el blanco tiene ventaja de desarrollo, ¿no? Alfil G7, ataca el caballo, desarrolla y suma más piezas al ataque, y H6. Y acá hay que seguir atacando. Dama C4 jaque. Bueno, en caso de D5, tenemos caballo por D5 y aparece otro tema más, que es el tema de la clavada del caballo y la dama expuesta. Y no puede tomar de dama porque se queda sin defensa la dama después de torre por E7, ¿no? Entonces, rey F8. Y acá, bueno, Alekhine demostrando su fuerza táctica incluso en una simultánea. Y acá tiene que trabajar en las tácticas y encuentra torre por E7. Brillante jugada, ¿no? No hay elección, se amenaza a matar uno. Dama por E7 única, si toma de rey pierde la dama, pero además continúa el ataque. Entonces, dama por E7, jaque. Toma, jaque, toma. Y veamos esta posición, ¿no? Si acá, por ejemplo, el rey estuviera en B8, y esta torre estuviera en C8, el rey estuviera enrocado largo, el negro tendría dos peones, torre y alfil por la dama, dos peones, torre y alfil por la dama, y además tendría la pareja de alfiles, con lo cual podría ganar la partida. O sea que, si el rey negro estuviera seguro, la dama blanca no tendría posibilidades de defenderse. Imaginemos la posición con el rey en C8, la torre en D8 y el alfil poner en B7. Bueno, ahí el negro, aunque el blanco estuviera un poco más desarrollado, las negras tenían buenas posibilidades de jugar a tablas o incluso jugar a ganar. O sea, el material está igual. Pero lo que sucede es que el rey está muy expuesto como una debilidad permanente y eso incrementa el poder de la dama y también incrementa la capacidad de ataque del blanco en general, ¿no? Y además la falta de desarrollo, ¿no? Por eso acá se evalúa hasta perdido el negro, porque no puede llegar a defender al rey
un ataque con tan pocas piezas activas. Alekhine toma en c7 para disponer de más jaques, alfil por b2, iniciativa para que no desarrolle, pero no es única, alfil f6 y c4, jugada instructiva para sumar la torre al ataque. La dama aumenta de poder cuando está acompañada de otras piezas, por eso el blanco no debe cambiar piezas y está buscando sumar más piezas al ataque. Rey f7, torre 2, controla casillas reales, está controlando los escapes del rey y está preparando cosas como dama d6, seguido de caballo c3. Cuando parece eso, no se puede tomar, porque entraría la dama en e7 y después la dama en la columna e. Dama g3 en vez de dama g8 en vez de dama c7. A ver. Acá. Esta. Sí, también puede ganar. Es otra forma de ganar. Sí, eso gana material y... La única cuestión que hay que ver acá es que no podés tomar la dama la torre directamente, ¿no? Porque acá hay que salvar la dama ahora. H4, H5, sigue la dama encerrada. Tiene caballo C3, alfil E6, torre 1. Y el final va a ser favorable de todas maneras, porque acá vamos a tener así, este final con caballo de más, pero se complica, ¿no? O sea, no ganas la torre directamente. Dama G8 gana, pero más complicado, ¿no? Bueno, acá lo que ve Alekhine es que cuando juega dama D6 y juega el caballo C3, no se va a poder tomar, y cuando haya caballo D5, vamos a atacar con 10 puntos de ventaja, ya que estas dos piezas no tienen tiempo de entrar en juego, no se puede jugar B6, o sea que han quedado dos piezas de menos y estamos atacando con 3 piezas, con lo cual el ataque es casi decisivo, ¿no? Jugó torre H8, controla casillas reales, A5 y realiza el plan que ya hemos dicho, ¿no? Sumar el caballo con caballo D5, que es mortal, y no se puede tomar porque hay mate en 4 con jaque. Si viene ahí, dama por F7, dama por G6, mejor dicho. Si va F8, jaque, y hay mate continuo, ¿no? Mate corrido, todo con jaques. Torre 6, jaque, rey G7, caballo B5, torre 6, caballo D6. No se puede tomar torre, por mate en una, mate acá. Torre D8, rey F1. Y acá abandono Poindl y está bien, porque está Sugwan, no tiene jugadas. Y además estamos viendo que con la debilidad que tiene el rey como debilidad permanente, las piezas negras han perdido toda su capacidad ofensiva, ¿no? No puede mover la torre de D8 porque le van a tomar en C8, le van a comer B7 y le van a comer E6. O sea que esta torre la vamos a poner en rojo, no se puede mover. No se puede mover la torre de E6 porque hay una secuencia ganadora que es dama F7 jaque, rey H8, le come el alfil y después le come la torre. Y jugó rey F1 para que no, en esa variante no le den mate, ¿no? Por eso entró, por eso jugó eso y no entró directamente para que no le den mate, ¿no? No puede mover entonces ninguna de las torres. Este alfil lo puede mover, pero no puede crear ninguna amenaza. Y ya el blanco está amenazando caballo por C8. Si juega B6... pierde la partida, pierde una pieza después de caballo por alfil y el jaque, y pierde una torre, ¿no? Queda con torre y dama contra torre y alfil. Sugwan total, ¿no? Dominación total a cambio de la pieza perjudicada. El último ejemplo lo vamos a pasar un poco más rápido. Estas clases son de 50 minutos. Es una partida del match Unión Soviética contra el resto del mundo. Jugaron 3 veces. 2 veces jugaron como Unión Soviética en 1970,
ganó 20 y medio a 19 y medio, ganó la Unión Soviética, pero fue un llamado de atención porque no lograron ganar ninguno de los primeros cuatro tableros. Le ganó Larsen a Spassky-Stein en el primer tablero, Fischer le ganó 3-1 a Petrosian, en el tercer tablero también perdieron y en el cuarto también, ¿no? O sea que fue un llamado de atención que después se corroboraría 2 años después cuando perdieron el campeonato mundial y también no ganaban los campeonatos mundiales juveniles más. Y también otra cuestión, perdieron la Olimpiada del 78 con Hungría, ¿no? Blancas Fischer, negras Petrosian. Fischer juega la variante del cambio de la Caro-Kann, que era una predilección, había ganado varias partidas. No es tan mala como parece, no es como tan mala como la variante del cambio de la francesa, porque llega a una posición asimétrica y lo que quiere hacer Fischer es destruir la idea de la Caro-Kann, que es que el alfil de dama juegue fuera de la cadena de peones y que tenga actividad. Ese alfil no va a salir en la partida. Caballo C6, atacando el peón. Contra caballo F6, hay que jugar acá C3. ¿Por qué? Porque si saco el caballo, me clavan el caballo. Y si juego alfil F4, las negras pueden buscar algún objetivo ese alfil a través de esta diagonal, ¿no? Llegarlo a cambiar por el alfil de ataque del blanco, ¿no? Entonces, C3 para justamente hacer dama B3 como hizo Fischer, ¿no? Entonces, caballo C6, C3, no quiere que le claven el caballo. Caballo F6, alfil F4. ¿Qué ventaja tiene el blanco? Sus alfiles tienen máxima actividad controlando casillas de campo enemigo. Los alfiles negros están los dos limitados de actividad. Entonces juega alfil G4. Otra jugada que se juegan, esa es, que es una posición restringida para el negro. Centro fijo. Y el blanco disfruta de la casilla 5 a su favor. Después de caballo de 2, torre 1, caballo 5, puede hacer un ataque en el flanco de rey. Y también cuenta la ventaja de que este alfil no juega más durante mucho tiempo. Y la única forma de liberarse sería tratando de jugar E5, pero va a quedar una posición de peón dama aislado. O sea, si el negro quiere, bueno, ya el blanco juega torre 1 y no le va a permitir, ¿no? Pero ya entonces las negras te quedan inferiores porque el blanco tiene ataque en el flanco de rey y las negras no tienen contrajuego. Y la otra que se juega es G6. Y acá la teoría da esto. Alfil G7, enroque, enroque. Caballo D2. Alfil F5. El Icaze decía que era tan malo el alfil malo que conviene cambiarlo por cualquier cosa. Bueno, y en este caso, a cambio de cierta debilidad de la estructura de peones, las negras tienen alfil bueno y tienen la columna G de contrajuego, ¿no? Esta posición es pequeña ventaja blanca, pero perfectamente jugable, ¿no es cierto?, para el negro, ¿no? Entonces yo estudiaba esta variante porque la jugaba Fischer y metí un orden de jugada capcioso. Juego acá caballo B2, enroque, y acá hago H3. Y acá mi rival no tiene que jugar alfil F5, ¿no? Que antes era tan bueno. La diferencia es la siguiente. Alfil F5 ahora va a agudizar la debilidad del flanco de rey porque le juego dama C2 y G4. Me voy a enrocar largo. Pero me enroco largo, pero no le aviso si me voy a enrocar todavía largo, ¿no? Y ahí ni siquiera me puede tomar porque, bueno, estoy dando mate y ahí tengo un ataque muy fuerte en el flanco de rey, ¿no? Ya le voy a abrir la columna y voy a llegar primero en una partida de enroques opuestos. Bueno, Petrosian juega alfil G4 y Fischer juega dama B3. Y acá hay tres formas de defender el peón. Dama C8 no es tan mala, pero no es de desarrollo. Ha ganado un tiempo y el blanco continúa su desarrollo con caballo D2 y caballo F3, y luego busca caballo E5. Dama D7 suele ser malo por lo siguiente. Ya el blanco tiene esta maniobra.
que gana tiempos o gana la pareja alfiles, ya que no se puede tomar porque se pierde o la dama o el caballo después de alfil B5, ¿no? Entonces, bueno, la jugada teórica en esa época y jugada lógica. Y acá no entendían los adoradores de Grau, los que adoran libros antiguos, y bueno, yo tengo libros antiguos, tengo un libro incluso del siglo XVIII de Philidor, en mi biblioteca, tengo el manual de Lasker de 1910, pero bueno, hay que valorarlo por el valor histórico, no por el valor ajedrecístico, ¿no? Entonces, decían, uy, Fischer perdió tiempo, porque fue con la dama y volvió acá. Si la dama se movió 3 veces, pierde tiempo, ¿no? Y acá no ha perdido tiempo, porque si yo le pongo esta posición y le digo, bueno, la dama se movió 3 veces y llegó a C2, hoy la primera jugada de la dama, la posición es igual. Las únicas piezas que tienen memoria en ajedrez son el rey y la torre para ver si se pueden enrocar o no. Las otras no se acuerdan dónde estuvieron antes. Entonces lo que tenemos que ver es pieza buena, excelente la dama ahí, excelente la dama ahí, el alfil ahí y excelente el alfil. El negro tiene esta muy buena, esta que está mal, está en un borde del tablero, tiene que moverse de vuelta para tener actividad, y este está más o menos. Y falta mover este peón. Entonces tengo 3 piezas bien ubicadas, 3 de desarrollo, y el negro tiene 1.5, -1, -1, que le falta mover el peón, porque no es lo mismo que el peón estuviera en E6, tiene medio, son 2 tiempos y medio de ventaja. Y como los grandes maestros conocen esos patrones, que Kramnik en una partida contra Aronian, en otra apertura, hay un profesor de ajedrez que no lo voy a nombrar, pero él agarra, toma el libro de Grau y va leyendo el libro de Grau como si estuviera leyendo la Santa Biblia, ¿no? Con veneración, veneración religiosa, ¿no? Dice acá, Grau dice esto, libro fantástico en 1930, pero no para la actualidad. Entonces acá, Kramnik Aronian es una eslava simétrica. Recuerda algo la maniobra, la misma maniobra, ¿no? Y las piezas, las mismas casillas. Y está claro que el que ganó tiempo fue Kramnik. Se las pongo en la partida, aunque no tiene que ver con el rey vulnerable. Es una partida de aprovechamiento técnico de un peón de ventaja, pero que está en el como tercer partida. Volvamos a la partida de Fischer. Decir que puede servir un libro o de 1938 salió publicado, es como decir, Bob Billing no aportó nada, Smith no aportó nada, el ajedrez de tal era el mismo que se jugaba en la época de Capablanca, Fischer no aportó nada, Kasparov, Karpov, Kramnik, Anand, Carlsen no aportaron nada, a mí me muestran una partida cualquiera, yo les digo con diferencia de 10 años de qué año pertenece. Hay una evolución notable porque cada campeón mundial ha estudiado profundamente a los campeones anteriores. Y bueno, ya el negro se ha tenido que quedar con el alfil encerrado. ¿Qué amenaza a mi rival? Me quiere cambiar su alfil malo, ¿no? A4. No trae problemas esta porque torre A2 y después lo echamos al caballo y lo cambiamos. No genera iniciativa esa debilidad. ¿Qué amenaza a mi rival? Dice Fischer, caballo B4 y me cambia mi alfil bueno. Y ahora, bueno, ¿qué pasa? Resulta que Petrosian se da cuenta que si juega natural alfil E7, las blancas van a tener la ventaja de esta posición, con centro fijo, de disponer de la casilla 5, en su momento, pasar la torre por la tercera y lanzar un ataque sobre H7. ¿Qué contrajuego va a tener el negro? Ninguno, porque el centro va a estar fijo, no se puede jugar E5 nunca acá. Y el flanco de dama también va a servir para que el blanco se expanda A4, A5 y tenga más espacio. O sea que ventaja de espacio, cambio de nada y ataques contra el rey. Entonces dice, bueno, quiero desarrollar el alfil activamente a D6. ¿Y cómo lo hago? Con jugadas de iniciativa. La iniciativa te permite mejorar las piezas ganando tiempo. Y acá
Fisa no puede jugar alfil g3 porque le cambian y después el alfil en d6 está bien, ¿no? Entonces juega alfil e3 y h6. Y acá se queda a mitad de camino porque valora mal el tema de la debilidad del rey. ¿Por qué? Porque él tendría que haber jugado alfil d6 con igualdad. ¿Por qué descartó la variante? Porque le tiene miedo a esto. ¿Quién tiene el rey más seguro? ¿El blanco o el negro acá? De acá a tres jugadas, ¿no? ¿Quién tiene el rey más seguro? ¿El blanco o el negro? El chat. El negro, porque el rey negro se esconde acá o acá. Ahí encuentra un refugio fantástico, ¿no? Mientras que el blanco no tiene jugadas de iniciativa, jaque, lo apura para llevarlo al rey a C7, o sea que no pasa nada. Justamente escondido detrás de sus piezas, ahí el rey en C7 consigue el abrigo de sus piezas. ¿Dónde se va a enrocar el blanco? ¿Corto? No, por largo no, porque bueno, ya está todo debilitado, A4 débil, ¿no? Largo, corto tampoco le va a servir mucho, porque el negro después de poner el rey en C7 va a tener ataque con dos columnas, las torres en H y en G. Y además, dama C7 y va a atacar mucho. Y si deja el rey en E8, después de poner el rey en seguridad, o sea, cuál es el proyecto de Petrosian, llevar el rey a B8 y luego abrirá el centro con E5, ¿no? Y tratará de atacar el rey que está en el centro. Además, valen más las piezas que los peones en el medio juego. Y curiosamente juega H6, que es un error y que le da a Fischer clara ventaja, ¿no? Y Fischer ahora impide la activación del alfil con caballo E5. Esa colocación del caballo en el centro es muy molesta. Si toma, pierde el caballo. Ataca a la dama y el caballo está radiado, G4 ganaría un caballo. Si juega alfil D6, ya aparece el golpe táctico, ganando un peón después de alfil G6 y dejando al rey como una debilidad permanente, ¿no? Entonces ya tiene que reconocer el error y volverse, con lo cual Fischer ha logrado en esta mini batalla, en este mini combate, obtener ventaja. Acá en roque es mejor. Directamente Fischer jugó H3, no es necesario. Alfil D6 y enroque. Bueno, acá el negro, Petrosian tenía una gran resiliencia, aguantaba posiciones inferiores y tenía muchos recursos. Jugador que tenía grandes recursos defensivos. Hay una partida que le ganó a Kasparov, donde logra defenderse de un ataque de Kasparov llevando el rey hasta C5. El rey de G8 de Petrosian termina en C5 y le gana defendiéndose bien contra Kasparov, ¿no? El score histórico de Kasparov y Petrosian, dos jugadores que son étnicamente de armenios, ¿no? En el caso de Kasparov es medio armenio. Kasparov es nacido en Azerbaiyán, país que odia porque, bueno, él es, la madre es armenia. Étnicamente armenio y judío, mitad judío, apellido del padre Weinstein. Y culturalmente ruso, y ahora es croata de nacionalidad y pro-norteamericano. Bueno, entonces, empatado, dos victorias cada uno y una tabla, ¿no? Entonces Petrosian tenía una gran capacidad defensiva, era un jugador, por ejemplo, Petrosian le ganaba casi siempre a Tal, porque era un jugador que tenía muchos recursos defensivos. Entonces, no quiere jugar a enroque, porque sabe que ya con el caballo en E5, el blanco va a utilizar la casilla F4, la casilla E5, mejor dicho, el trampolín de las torres por la tercera fila, y va a lanzar un ataque en el flanco de rey, y el negro tiene muy poco contrajuego. El negro tiene que sentarse ahí y esperar. Entonces le hace una jugada provocadora, que es rey F8, que es un error, porque ahora el rey va a quedar como debilidad permanente y va a ser la causa de la partida, ¿no? Si esta posición, por ejemplo, el rey estuviera en otro lugar del tablero, en B8, por ejemplo, y el peón de F7 defendido, bueno, pequeña ventaja blanca. Ahora la ventaja de Fischer es notable por el rey como debilidad permanente. F4. Quiere abrir la columna y quiere abrir diagonales para los alfiles. Para aumentar el poder de los alfiles necesitamos avanzar los peones para provocar cambios de peones y abrir diagonales. Acá, caballo por caballo, F por E5,
alfil por E5 tiene algunas expectativas de ganarse un peón y no perder la pieza con el doble, pero viene esta y gana una pieza, ¿no? Ahora la dama se tiene que desplazar y entonces ya sí se puede jugar peón por alfil sin dama por E3. Entonces, alfil E8 y alfil F2. Buena jugada. Este alfil, que no tiene ninguna función en el ataque contra el rey, busca una diagonal interesante eliminando el caballo defensor. Dama C7 y alfil H4. Caballo G8. Esto es justamente un ejemplo notable de ataque contra un rey vulnerable, pero es un ataque estratégico. Va mejorando las piezas, no hace ningún sacrificio, coloca bien las piezas y la máxima presión contra el rey vulnerable. F5 abre la columna, ¿no? Acá esto lo tuvo que haber calculado muy bien Fischer. Después de caballo por E5, D por E5 y alfil por E5, ya le está tocando la puerta al rey. Alfil F6. Como el ataque es una cuestión de números, lo que hace el blanco es tratar de no perder tiempos. Esta sería una jugada muy mala porque el negro logra activar sus piezas y ya la debilidad del rey no es tan grave, ¿no? Juega caballo F3. Juega peón por peón primero. Peón por peón, alfil por peón y caballo F3. Alfil por alfil, caballo por alfil, caballo F6. Y una jugada buena de Bobby, que va a dejar la debilidad permanente del rey y a su vez va a quedar la torre de H8 sin juego. Después de esa jugada está totalmente ganado. Este es un ataque posicional con pocos sacrificios. Bueno, la calidad de la partida me exige tener que mostrar hasta el final. Caballo jaque. Torre por F6, no hay fuerzas para atacar. Revísenlo, pero el rey se defiende por negra, ¿no? Jaque, tiene que tomar y toma. Y acá justamente la debilidad permanente del rey le permite al blanco hacer un ataque lento, pero decisivo. Supongamos que el negro no hiciera nada, ¿no? Jugamos así, ponemos las piezas así. Y acá lo que vamos a estar amenazando es simplemente doblarnos en la columna E, doblarnos en la columna E, y cuando eso ocurra estamos amenazando torre 8, torre por E8, torre por E8. La única jugada que va a tener cuando nosotros lleguemos a este esquema, que es totalmente posible, es defender la última fila, pero en ese caso el blanco o invade por la séptima y me destruye, o me sacrifica torre por caballo con mate en 2, ¿no? Entonces ahí sabe que si permite dejarlo al rey permanentemente en F8, le van a dar mate, además está jugando con pieza de menos. Entonces, Petrosian juega rey 7 acá. Petrosian, cuando le juegan caballo G6, alfil por G6, alfil, rey 7. Única, porque si no, el blanco llega a la dama F5, pone las torres en la columna E y mate imparable. Ni siquiera puede disputar la columna, cambiarla, no puede hacer absolutamente nada. No puede ni cambiar damas. Rey 7, ¿no? Y acá, bueno, la precisión táctica de Fischer en esta partida es tremenda, ¿no? Dama F5. La dama cerca del rey, controlando y preparando jaques. Rey D8, torre AE1. Y acá, si torre F8... ya aparece un sacrificio que está varias veces en la partida, que es jaque, caballo por, jaque, única, jaque, rey D6, jaque, rey C5, jaque,
rey c4, torre por c8, ganando la dama. Después dama por torre, jaque y me como la dama. Y queda un final ganado, ¿no? Sería así, dama por torre, jaque, rey d3, y acá una buena intermedia, esta, para quedarme con la torre de más, ¿no? Calidad de más y final ganado, ¿no? Entonces, jaque, como ejercicio, ustedes cuando reproducen esta partida, toda la parte táctica la hacen sin mover las piezas. Van imaginando las posiciones hasta el final. Están calculadas todas estas variantes, ¿no? Entonces, tras torre A1, jaque, rey H1, un rey en un lugar seguro que no le den jaques de vuelta. Por ahí los jugadores te ponen rey H2 y te falla una variante porque te estás regalando un jaque, ¿no? Torre F8, dame 5. Ahora que está amenazando escaparse, todavía no puede irse a B8 porque le juegan jaque y lo obligan a volver. Entonces, ahora que está amenazando escaparse para B8, dame 5, torre C7, B4. Se da cuenta Fischer que si puede dar el jaque en D6 gana. Entonces, B4 obliga a la dama a tener que defender única con C6. Y lo único que le falta es abrir una columna para que las torres puedan atacar frontalmente, ¿no? D por C4 y esa jugada excelente, ¿no? Es puro máquina el nivel de Fischer, ¿no? Controla todos los escapes del rey. Es un ataque muy lento, pero decisivo. Y ahora jaque. Se da cuenta que si tapa de caballo, después de esta, no hay forma de evitar el mate en E8. Ni siquiera con torre F8 porque le dan jaque y después le comen la torre. Entonces, entrega calidad, jaque, jaque. El rey está como debilidad permanente. Acá abandonó ya que pierde la dama. Tiene que jugar dame 6, ya que a esta le dan mate seco. El nivel de esta partida es impresionante, en uno de los mejores ejemplos acá están las partidas, acá se las comparto. Se aprende mucho viendo 3 veces las partidas. La segunda vez, con un tablero, tratando de reproducir todas las jugadas y tratando de ver, acá miren el nivel que tuvo Fischer en la partida. Una imprecisión en toda la partida, 0 errores, 0 errores graves, lo dominó totalmente a un ex campeón mundial. Petrosian era fuertísimo en esa época. Acá pueden ver todas las variantes, inclusive como ejercicio, sin mover las piezas es mejor. Y después, si pueden explicarle a alguien, van a aprender mucho más. Mañana tenemos una clase de aperturas sobre el Gambito Urosov, una línea muy aguda del peón rey doble. Esto es ideal para aficionados o para partidas rápidas. Yo las líneas que enseño están chequeadas y día un maestro fui enseñando un truquito contra la escandinava, ¿no? Un truquito contra la escandinava. Gasta tiempo y espacio en YouTube para enseñar esto. Y le hace jugar esta. Y la gran jugada que gana material con caballo por F7, ¿no? Pero si el rival acá le juega esto, desarrolla con ataque, ¿qué tiene? Nada, un peón de menos a cambio de nada. Jugámelo a mí, te gano la partida fácil ahí. Incluso acá, entrando en la entrega de tiempo, y si hago cualquier jugada de desarrollo, tipo G6 o tipo E6, y me enroco largo, tampoco tiene... ¿no? Pero bueno, el Gambito Urosov es esta variante. Está avalado por los módulos y bueno, la mayoría de las veces pasa a variantes de la apertura de los, cuatro, de los dos caballos, ¿no? Eso es mañana.
Los invito a que se inscriban a los cursos, están en la mejor relación calidad-precio, a partir de $10. Ahí está la lista de los cursos. Hasta mañana, nos vemos.